Vídeo rápido con dos noticias de Leo Messi. Empezamos por la primera. La pasión por el álbum de figuritas del Mundial de Qatar 2022 atrapa a grandes y pequeños. La suerte con la apertura de los sobrecitos y el ansiado cromo de Lionel Messi generó diversas reacciones. La sorpresa que se convierte en alegría es una mezcla de sensaciones cada vez que aparece el capitán de la selección argentina, y uno que no ocultó sus sentimientos fue su amigo y excompañero en la albiceleste, Sergio Agüero, que en una transmisión por Twitch enloqueció a sus seguidores. El Kun se dispuso a abrir los paqueticos y luego de tocarle a un futbolista suizo no cayó en su asombro cuando vio la imagen de Messi. ¡Uy! ¡Ojo lo que tocó! ¡Messi, pa! Ahora sí, terminamos que era lo que quería. Me puede tocar repetido. Me tocó Lionel Messi. Vamos a ponerlo acá solito. Sostuvo Agüero, que besó la figurita de Leo. Sergio está pendiente de cada tema que involucra a la selección albiceleste y la semana pasada, mientras siguió el sorteo de la Champions League, se preocupó al enterarse que en un mismo grupo están el Paris Saint Germain, la Juventus y el Benfica, con jugadores argentinos como Di María, Otamendi y el propio Lionel Messi. Por tanto, esta ha sido la reacción del Kun Agüero con su amigo Lionel Messi. Vamos a hablar ahora del cambio que hubo en el partido contra el Mónaco, en el que Messi salió sustituido del terreno de juego en los últimos minutos. Y es que Galtier ha hablado al respecto en las últimas horas. Que a Lionel Messi no le gusta salir no es ninguna novedad. Por eso, en cuanto a Christophe Galtier, decidió reemplazarlo a falta de 4 minutos para el final frente al Mónaco y con el partido 1-1. Las cámaras se posaron en la pulga a la espera de algún gesto de fastidio o reprobación por el cambio. Sin embargo, como un señor, Leo salió, saludó al director técnico y a Pablo Sarabia, su reemplazante, y siguió camino al banco. Luego, todavía con las cámaras haciéndole marca personal, captaron un gesto de Leo ya en plena charla con los suplentes, donde se lo ve algo sorprendido. Y claro, esa imagen dio la vuelta al mundo. En la previa del partido frente al Toulouse, de este miércoles a las 16, Galtier habló justamente de las modificaciones de sus estrellas y, sin mencionar puntualmente a Messi, terminó explicando el motivo de su salida. Habrá que asegurarse de tener un estado de forma óptimo para poder ser también eficiente. Acá trabajamos mucho con nuestro departamento médico, de rendimiento y físico, para presentar siempre un equipo de alto rendimiento con una agenda muy apretada, comentó Galtier. Para cerrar, justificó: es por eso que hablo tan a menudo con mis jugadores para acordar no ir desde el arranque en un partido o aceptar irse antes del final, porque puede ser una temporada con 70 encuentros y una temporada con 70 partidos. Así de larga será la primera vez que la tengan. Por tanto, lo tiene muy claro el técnico francés: van a seguir las rotaciones en un año con muchos partidos, por tanto podemos ver nuevos episodios de Messi, incluso de Neymar o Mbappé, a los que tampoco les gusta demasiado que les cambien. Estaremos muy pendientes de todo lo que pueda pasar durante la temporada en este aspecto en el Paris Saint-Germain.